por el desayuno. Es el vivir de Fernando. Hola, yo soy Fernando, tengo 20 años, te gusta fútbol. Ahora, a cambiarme ahí abajo. Y es así como este joven de 22 años, quien tiene síndrome Down, se prepara para ir a trabajar. Su hermana Mónica, quien ha sido su apoyo incondicional desde su nacimiento, confiesa que por momentos tuvo miedo que su condición lo limitara, pero con hechos él demostró todo lo contrario. El tener una persona con una discapacidad en general, y bueno, y en específico con síndrome Down, cambia el mundo. Creo que cambia nuestra perspectiva y nos hace cambiar a nosotros. Creo que nos vuelve más empáticos. Y realmente estoy muy orgullosa de él. Creo que en determinado momento yo pensé que las cosas no iba a poder avanzar. Somos completamente iguales. Sí, hay una discapacidad, sí, hay un retraso, pero realmente, Dios, yo le puedo decir, mi memoria es tan corta y la memoria de él y la retentiva de él es magnífica. Entonces, pues no hay nada de diferente. A veces nosotros mismos los volvemos diferentes. Tiene un don superior, el amar incondicionalmente. Para él todos son iguales, todos son sus amigos, él es tan suelto y de verdad que tiene un corazón tan leal y es tan, no porque sea mi hermano, ¿verdad? Pero él es tan caballero y me encanta cómo cuida de sus amigos. Llega el momento de emprender camino hacia el restaurante en el que trabaja. Con una gran sonrisa lo reciben sus compañeros, quienes son el testimonio viviente de cómo Fernando transforma corazones. Yo creo que realmente de gente como Fer, realmente, y de Fernando mismo, es una luz aquí en la empresa. Ha venido a demostrarnos que no hay límites, que el único límite es el que nos pongamos nosotros mismos aquí en la mente. La función de Fer aquí en la empresa es como la de cualquier otro colaborador de nosotros, de área de servicio, el poder atender a la gente, el poder retirar platos sucios, el poder ofrecer alguna otra segunda bebida, e incluso hasta tomar órdenes, ¿verdad? O llevar platos de comida a los clientes. Ya Fer ya tiene más de un año de trabajar con nosotros en la empresa, no solamente en el restaurante, sino que también en las diferentes áreas que le mencionaba. Labora como cada uno de nosotros. ¿Qué día venís a trabajar? Este miércoles viene. ¿Y de qué hora a qué hora venís a trabajar? Yo trabajo hoy a 1:00 y a 5:00. Yo soy Fernando, verdadazos. Demuestra que en efecto las barreras no existen y todo lo que nos proponemos lo podemos lograr. Camarógrafo Francisco Castillo, Mónica Linares Noticias, 4 Visión.